Aten Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. ¿Sabías que el gobierno provincial está impulsando una reforma educativa en la escuela secundaria? A partir de distintas resoluciones, el gobierno quiere avanzar en la aplicación de lo que llama diseño curricular, cambiando los planes de estudio, los nombres de las materias, las formas de evaluación, la organización escolar y mucho más. Se cambia el carácter educativo en la escuela pública por el criterio de guardería, esto es, de guarda, eliminando en las escuelas y en todos los niveles el conocimiento científico. Esta nueva escuela secundaria neuquina se propone vaciar de contenidos la escuela y reducirla a un espacio de contención y entretenimiento. Con esta reforma se intenta avanzar sobre la especificidad de los contenidos de las materias. Es mentira que la docencia neuquina participó de su elaboración. Solo una minoría, el TEP, que acuerda con el gobierno y conduce un sector del sindicato, acuerda con su implementación. Es fundamental que luchemos por más presupuesto educativo para la construcción de escuelas técnicas y CEPEN. Con esta reforma, el gobierno quiere achicar el gasto en educación y mejorar las estadísticas de egreso, vulnerando el derecho constitucional a aprender. Para ello, introduce la promoción automática sin repitencia, diluye materias y vacía las escuelas técnicas y especiales. Defendamos las escuelas como lugares de aprendizaje, por más presupuesto educativo, por construcción de CEPEM y escuelas técnicas. En Neuquén las regalías petroleras son millonarias. Sin embargo, el gobierno aplica leyes que afectan a las mayorías populares. Basta de financiar las escuelas privadas por un sistema educativo único, público, laico y científico. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.